Hola familias, bienvenidos nuevamente a mi hogar. En el día de hoy quiero compartir con ustedes dos ideas muy fáciles para que hagan decoraciones para su hogar usando el hula hula. Así que vean el video hasta el final, regálenme un like y para la gente nueva no se les olvide que tengo también otro canal que se llama Savvy Sandy Family Vlogs. Así que vamos a comenzar. Estuve viendo, amigos, por internet estas repisas. Esta es de Overstock, pero está un poco carita, cuesta $125. Esta otra es de Wayfair, cuesta $92. Y también vi esta otra por Amazon con un precio un poco más razonable, cuesta $39.99. La más económica que vi fue esta de Walmart, pero no la tienen en la tienda y es un tamaño más pequeño. Así es de que aquí la vamos a recrear por menos de $5. Idea número 1, repisa con estilo industrial. Necesitaremos dos hula hulas de 26 pulgadas, dos pedazos de madera de 23 pulgadas y medio y tornillos. Esta hula hula es de la tienda del Dollar Tree, entonces trae como un plástico alrededor. El plástico es muy bonito, pero no lo necesitamos y me gustó mucho el color que trae originalmente la hula hula, que es como un gris oscuro. Esto es muy fácil de quitar porque es como un sticker. Los hula hulas traen como una unión en una de las partes, entonces esto lo vas a desprender, lo vas a separar para así poderle sacar en la parte de adentro. Tiene como una arenita o unas piedritas que hace como ruido, entonces esto sácaselo. Ya después puedes poner un poquito de silicón caliente y puedes volver a unir las dos partes. Enseguida entonces vamos a armar la repisa, van a poner la madera así paradita para que puedas medirla muy bien. Va a tener una separación más o menos como de 10 pulgadas y media entre ellas. Mi esposo está usando aquí unas tablitas para poderse dejar guiar. Deja la parte de la unión para un lado para que después la puedas cubrir o para que no se vaya a ver fea. Una vez que la tengas bien acomodada, entonces con un marcador vas a marcarle los punticos donde le vamos a hacer unos agujeritos, porque allí es donde le vamos a poner los tornillos a cada uno, pero asegúrate de que todo esté bien en su lugar para que no te vaya a quedar al final torcido. Estas maderas que estamos usando tienen una pulgada de grosor por 4 pulgadas de ancho. Una vez hayas terminado de poner los 4 tornillos, entonces vas a voltear la repisa y vas a poner la otra hula hula encima, la acomodas que quede exactamente igual a la de abajo y ya le marcas igualmente con el marcador y empiezas a hacerle los huecos y a ponerle los tornillos. Ten en cuenta que las hula hulas vienen en diferentes tamaños. Por ejemplo, la tienda del Dollar Tree trae 4 tamaños diferentes. Entonces, ten en cuenta eso porque muchas veces queda muy grande la repisa dependiendo del lugar donde tú la vayas a poner. Lo próximo que vamos a hacer es usar un pedazo de cabuya y lo que voy a hacer es ponerle un poquito de silicón caliente y ponerlo alrededor del aro para que así me pueda tapar la parte esta que es de la unión. Entonces le voy a poner un pedacito a un lado y después voy a ponerle otro pedacito de cabuya también enredado como unas 2 o 3 veces al otro lado. Voy a hacer exactamente lo mismo en la otra parte de abajo. O lo que tú puedes hacer también es usar otro material que tú quieras, cualquier cordón, una cinta. Aquí puedes usar el material que tú quieras para que tapes el pedacito de la unión, pero creo que con la cabuya se ve el estilo así como más rústico y muy bonito. Como estos estilos de repisa se usan en el piso también, entonces lo que puedes hacer para que no ruede, le vas a poner unos 2 palitos a cada lado. Si quieres ponerlos un poquito más gruesos, si quieres ponerle una tabla, ya tú aquí le puedes poner cualquier tipo de patas, pero aquí te dejo esta idea y solamente es pegarlas con silicón caliente o con algún pegamento fuerte de madera. You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of a romance. Pero si tú quieres poner esta repisa en la pared, entonces lo que vamos a hacer es buscarle la mitad en la parte de las hula hulas y lo vas a marcar con algún marcador y le vas a hacer un huequito, pero solamente de la parte de adentro del hula hula le vas a hacer su huequito. Esto es, amigos, para poder poner allí como un diseñito
lo van a hacer con un palito. Van a poner un palito allí, se va a ver muy bonito. Y ya por último vamos a usar un pedazo de cabuya para hacerle como el gancho y solamente lo enredan en el palito que pusieron y también en la parte de la hula hula para que así lo puedan colgar fácilmente en la pared. Idea número 2, repisa estilo bowl. Aquí vamos a usar dos hula hula, también de 26 pulgadas, dos maderas, una maderita pequeña, pintura en aerosol, alguna tela de malla, yo voy a usar este antideslizante y un pedazo de cabuya. Vamos a pegar con pegamento de madera la maderita pequeña en la parte de atrás de la madera grande. Esto es, amigos, para poder poner allí unos ganchitos y así poderlo pegar en la pared. Por si tú quieres que la repisa esté fuerte y poder poner cosas pesadas. Después entonces vamos a armar la repisa y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el anterior. Vamos a poner las tablas en la parte de abajo y la hula hula arriba. Ya así le podemos hacer los huequitos, después ponerle los tornillos y finalmente voltearla. A esta le dejamos exactamente lo mismo de ancho, que fueron 10 pulgadas. Entre una tabla y la otra. Recuerda dejar las uniones del hula hula para uno de los lados. Ya después entonces le pueden poner a la maderita que pegaron, le ponen los ganchitos que ustedes quieren para poderlo colgar en la pared. Después de tenerlo armado, lo van a desarmar nuevamente porque ahora vamos a pintar con esta pintura de aerosol. Esta es de color cremita. Es para madera, para metal y para plástico. Asegúrate que sea para plástico para que no se te vaya a desprender la pintura. Y también 8 tornillitos, pero vamos a pintarles la parte de la cabecita nomás. Así que entiérralos bien en algún cartón para que no se vaya a pintar la parte de la rosca, porque si no después va a ser más difícil para ponerlo. Ahora sí, vamos a pintar las cabecitas de los tornillos y también las hulaulas. Pero yo después las colgué porque me pareció un poco más fácil así. Les pasé 3 capas de pintura esperando como media hora entre capa y capa. Pero para que lo armes, espérate hasta el otro día porque yo no me esperé y estaba como dañando la pintura. Entonces van a armar igualmente, ponen sus tablas, ponen arriba entonces el hula hula. Recuerden cuál es el que va arriba, cuál es el que va abajo. Esto es muy importante para que no te vaya a quedar como torcido, aunque debe de ser igual, pero muchas veces estas hula hulas no vienen igualitas las dos. Así que ten en cuenta eso, pero de todas maneras ya la armada será mucho más fácil, ya va a estar pintado todo. No lo hagan al revés de que pinten y después quieran hacer los huequitos, porque ahí sí se les va a dañar la pintura mucho. Si ustedes quieren, pueden dejar ya así como va quedando la repisa, pero yo aquí le voy a hacer unos pasos más. Voy a ponerle este pedacito de malla, que en realidad es un antideslizante para las alfombras. Entonces lo voy a pegar en las partes laterales con un poquito de silicón caliente, pero tú puedes tener otra idea, puedes poner una tela diferente que se vea bonita. Aquí ya es a tu gusto. Si quieres dejarlo así bien simple, también lo puedes dejar así, pero yo lo quería hacer de esta forma. De estas mismas clases de repisas circulares hay muchísimas versiones que puedes encontrar en la internet, incluso aquí mismo en YouTube. Por eso quería compartirles esta versión que estoy haciendo, porque aquí tú puedes inventar infinidad de cosas. Hay hasta de 3 niveles, hay con las maderas un poco más pequeñas, infinidad, amigos, de ideas que puedes tener en cuenta. Y ya, amigos, por último, lo que voy a hacer es ponerle en la parte alrededor, en uno de los bordecitos, voy a ponerle esta cabuya y solamente la voy a pasar por los huequitos todo alrededor hasta que llegue al otro lado. Creo que le das aún más el estilo bow con esta cabuya, pero tú le puedes poner lana o algún otro cordón o si quieres algún otro material. Solamente le voy a poner la cabuya en la parte del marco del frente a cada lado, en la parte de atrás no. No,
Bueno amigos, espero que te hayan gustado las dos ideas y que puedas hacer tu propia versión. Así es de que recuerda regalarme un like antes de irte. Besitos a todos y nos veremos en el siguiente video. ¡Chao! If you're gonna be moving on solo, wait a second, 'cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me.